Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Lo que están observando ustedes en pantalla son plantas tanto frutales, ornamentales y suculentas. En realidad hay de todo tipo de plantas aquí en este emprendimiento llamado Bed Natural, que justamente consiste en poder vender y, por supuesto, brindar mayor información sobre las plantas de todo tipo. Aquí podemos encontrar tanto plantas frutales como ornamentales. Y para mayor información vamos a conversar con Luz Orihuela, quien nos va a brindar más detalles sobre este emprendimiento que consiste en la venta de estas hermosísimas plantas que, por supuesto, tienen un excelente cuidado. Estamos viendo todo tipo de plantas aquí, muy bien cuidadas, y por supuesto para que los chalacos amantes del cuidado de las plantas y de las áreas verdes puedan, por supuesto, adquirirlas. Y sobre todo, saber, importante, cuidarlas, cuidar estas plantitas, ya que hablamos también de un ser vivo, ya que una planta necesita el cuidado importante para que se pueda mantener de esta manera. Vamos a conversar con Luz Orihuela, quien es la dueña de este emprendimiento Bed Natural, para que nos pueda brindar mayores detalles. Luz, por favor, si te puedes colocar aquí, estamos en vivo para Prensa Chalaca, estamos viendo estas hermosuras de plantas. Coméntame, en esta sección, ¿qué tipo de plantas vamos a encontrar y cuál es el cuidado que merecen estos hermosos seres vivos que necesitan de un cuidado importantísimo? Ya, muy buenos días a todos. Como le comentaba mi amiga, este emprendimiento empezó a raíz de que yo quise investigar un poco más acerca de la arquitectura paisajista. Yo soy arquitecta. Y algo que en lo que me centré es en el cuidado, porque si bien en la arquitectura paisajista uno puede saber dónde se ubican las plantas, dónde colocarlas, dónde se ven más bonitas, hay que saber mucho sobre el cuidado, porque si eso no lo sabes explicar a un cliente, no vas a saber cómo mantenerla viva. Yo prácticamente este emprendimiento ya tiene casi 3 años y en toda esta sección tenemos lo que es suculentas. ¿Por qué las tengo cerca a la ventana? Porque las suculentas son de la familia de los cactus y requieren mucha iluminación, tanto directa o indirecta. Por eso mismo están colocadas cerca a una ventana. Y como pueden ver, hay una variación de colores y es netamente por la luz o por la cantidad de sol que reciben, ¿no? Como le comentaba a mi amiga, el sol sale del lado derecho hacia el izquierdo. Entonces, en el atardecer tengo todo el sol dándole a las plantas y están muy bonitas, crecen muy compactas. Y el tipo de sustrato que uso para tanto para las frutales, ornamentales, es el mismo. En este tiempo que he adquirido conocimientos acerca del cuidado, aprendí a trabajar otro tipo de sustrato, ¿no? Que vendría a ser la tierra negra, que es un concentrado de hojas secas, un triturado de hojas secas y restos de cortezas, todo eso triturado con la grama seca, que normalmente es lo que cortan, ¿no? La gente que corta su pasto, hace secar todo ello, lo junta en un saquito y todo eso se mezcla. Entonces, de esta manera yo consigo tener todos los nutrientes que necesitan estas plantas. Yo ya no tengo, me tomo el tiempo de estar fertilizando, yo no utilizo insecticidas. Si le aparece alguna plaguita, es netamente agua y jabón. Entonces, en cuestión de fertilizar o demás, no lo necesito, ¿no? Uh-huh. Y como pueden ver, están muy bonitas, muy bien cuidadas. Luz, coméntame, a ver, ¿qué precio tienen si hay alguna persona que quiere llevarse cualquier tipo de planta suculenta? Que como mencionas, tiene el cuidado que se le tiene que dar es la luz natural. Cuéntame, ¿a qué precios vendes cada maceta con su plantita? A ver si me puedes comentar. Algo que mencionaba es que todas estas plantas son mías, entonces yo normalmente sí las vendo y el precio mínimo que yo los dejo en vasitos es a 5 soles, pero no solamente te llevas un producto, yo te enseño cómo cuidarlo, te explico muchas más cosas para que tú no solamente te lleves el producto y mañana más tarde se te muera. Yo me concentro mucho en cómo cuidarte, enseñarte. Si algún día tú quieres venir, me avisas al número. Mi número es 924-730-795. Me escribes a ese número, coordinamos qué día vienes y tienes todo el espacio. Yo te puedo enseñar cómo cuidarlo. Si tienes alguna plantita que está
rara, se le ha puesto las hojas amarillas, la traes. Yo te cobro un sol solamente por compartirte algo de mi conocimiento. Porque algo que digo, amar es compartir, y compartir en base a la experiencia es mucho mejor. A ver, Luz, a ver, mira, no solamente cuenta con este tipo de plantas ornamentales, sino también hay demás tipos. Miren, vamos a hacer un paneo para que ustedes puedan observar el espacio que tiene Luz. Miren la gran cantidad de plantas, entre frutales, ornamentales, que por supuesto tiene para ofrecer a todo el público chalaco, en verdad, todo un espacio bien implementado. Luz, coméntame, estas plantas, por ejemplo, también son suculentas. A ver, coméntame, por favor. Sí, estas que pueden ver aquí son suculentas. Por ejemplo, yo empecé con plantas muy chiquitas, prácticamente de este tamaño, y casi todo lo que van a ver acá es lo que yo he reproducido a raíz de todo este tiempo. Yo casi ya no compro plantas, tiendo a reproducirlas. Y si me hacen pedidos, yo con gusto se las llevo al lugar donde estén. Me ha tocado también implementar espacios de restaurantes y así con plantas. Así que yo ya tengo el conocimiento para poder hacer todas estas cositas. Van a poder ver, por ejemplo, allí abajo una planta de maracuyá. De las más chiquitas, miren. Y como le enseñaba, cerca la columna, que está por allá. A ver, vamos a analizar este recorrido. Mire, tiene tan poquito sustrato en la parte inferior. Esta es una planta de luma, esta es una maracuyá. Tan poquito sustrato, pero miren lo altísima que está. Sube, sube y está hasta arriba. Esto ya está como para pasarlo a un jardín. Y yo esto se lo estoy dejando en 8 soles. Yo sé que esta se la venden más caro, pero si te la quieres llevar, yo misma puedo hacerte la plantación también. Entonces, como les comento, yo estoy en la disposición de ayudarles en todo lo que me sea posible. Lo que quieran, las dudas que tengan y demás, les ayudo, pues, ¿no? A ver, Luz, quiero que me sigas explicando. Tú también, bueno, no solamente te dedicas a la venta de plantas frutales y ornamentales, sino también brindas asesorías. Cuéntame en qué consisten estas asesorías para plantas, bueno, para las personas sobre todo, pero para el cuidado de las plantas. Ah, claro, el tema de la asesoría yo te explico, ¿no? Cómo cuidarla, qué tipo de tierra usar, porque algo que siempre les comento a las personas que vienen a comprarme aquí las plantitas, es que depende mucho el clima en el que tú estás o el espacio en el que la tienes, porque una ornamental como esta de aquí, tú la puedes tener aquí en semisombra, pero eso no significa que va a estar a oscuras, esa necesita luz y recibe una luz indirecta, ¿no? Dentro, pero está dentro, no está cerca de la ventana, no está recibiendo sol, pero está muy hermosa. ¿Por qué? Porque está recibiendo luz. Hay algunas personas que me dicen, ¿y puedo tener alguna plantita en una zona oscura? Yo les digo, sí, semisombra, pero eso no significa que no le va a dar nada de luz. Toda planta requiere de luz para que pueda crecer bonita y sana. Las plantas que sí te pueden crecer en un espacio más cerradito, por ejemplo, son estas, las sansevierias, que son las famosas purificadoras de aire, que al momento de ¿cuál de las dos es? A ver. Esta, esta es la sansevieria. ¿Qué tipo de planta es? Esta es también de la familia de las suculentas. Yo tengo los tres tipos, que tengo la gigante, la mediana, que es esta de aquí, y la pequeñita, que está allá en la esquina, que parece una rosita. Ajá. Esta, por ejemplo, te purifica el aire y te ayuda. En parte, porque el olor de esta florcita es tan rica. A ver. Ah, el resto que pueden ver allí son las ornamentales. Esta es la famosa planta crotos, o le dicen hoja de sangre. Se pone así amarilla, verde, y luego se vuelve así completamente roja o guinda. Esta, por ejemplo, es un caladium. Esta yo la tuve así chiquitita que me la compré. Y ahora ya está enorme. Y tengo ahí por ahí más plantitas. A este lado, como van a ver. A ver, mientras nos vas explicando aquí las personas, Luz, me están preguntando dónde te ubicas, dónde se encuentra tu taller, porque en verdad los chalacos han quedado fascinados con tus plantitas. Cuéntanos dónde te ubicas, porque lo importante es que tú tienes un espacio bastante grande para que el cliente pueda venir a hacer un recorrido, tomarse su tiempo y visitar. Aquí me encuentro en la manzana H, lote 14, sector A, grupo residencial A2 de proyecto piloto nuevo Pachacútec. Sí conocerán, imagino, Pachacútec. En Ventanilla, exacto, en Ventanilla. Estoy intermedio entre el colegio 5130 y la BC, justo en medio de la avenida 225, una cuadrita para arriba, y al frente del mercado Nueva Generación. O sea, llegar es muy fácil.
Es muy fácil, o cuando me gusten venir, yo puedo, se acercan o cerca por aquí, los puedo ir a recoger también. Está muy cerca y es muy bonito el espacio. Como les comento, es bastante amplio, lo necesario para que ustedes puedan venir. Cualquier día me avisan, coordinamos y normal. Tengo un espacio amplio, los puedo recibir con gusto. En el caso de que necesiten darle mantenimiento a alguna plantita, normal me la traen, yo se las, les enseño cómo cuidar, les puedo cambiar el sustrato. Las bolsitas de sustrato yo las vendo en un solo, o sea, no es, no te va a costar un ojo de la cara. En cuanto a las suculentas o demás, se las venden vasitos y gustas desde 5 soles y no hay problema. Como pueden ver, hay plantas tan bonitas. Esta, por ejemplo, es un es una de las plantas que seguro la han visto por ahí, pero no sabían que es de las muy pocas que te puede agarrar el nitrógeno del aire y devolverlo a la tierra. Y si verán, algunas de mis plantas o suculentas tienen tréboles. Estas le dicen mala hierba, ¿no? Pero no hay planta que sea mala, simplemente hay que saber cómo usarla. Las ortigas, por ejemplo, también son medicinales. Algo que también he visto, que muchas de las plantas ornamentales o suculentas también son medicinales. Por ejemplo, esta de aquí se consume para lo que es las úlceras. ¿Qué nombre tiene esta planta? Esta se llama planta calanchoe, pero la conocen como mala madre, porque bota muchas críticas, como pueden ver aquí, cientos de crías con raíces. Y vuelve a crecer otra vez. Pero esta, como te digo, las comen en ensalada para la gastritis y demás. Cuéntame ahora, aquí tenemos plantas, pero que también, claro, justamente las plantas frutales. ¿Qué frutas podemos obtener aquí en estas plantas importantes? Ya. Mira, aquí, por ejemplo, tienes la palta, que ya tiene más de un año, casi 2 años tiene esta. Esta es el maracuyá. Maracuyá. Esta, por ejemplo, es la planta de lugma. Acá tengo, por ejemplo, plantas de pacal. Mira, les voy a enseñar, miren, tan poquito espacio. Yo ni siquiera las tengo unas macetas, así, porque algunos me dicen, no, es que no tengo maceta, el espacio. Es muy pequeña. Del pacal, por ejemplo, yo me puse a germinar desde las semillitas y pueden ver acá que tengo un montón. Son casi 25 en cada... ¿También en cada son frutales estas plantas? Pacal, claro. Pacal. Son frutales. Ahí está, estamos viendo... La planta de pacay. A ver, ¿qué más podemos tener aquí? Acá tengo más, reproducción por hoja. Aquí, como pueden observar, ahí ven las hojitas y ven cómo salen las plantitas. Algo que sí me deja muy sorprendida es que las suculentas tienen esa facilidad de reproducirse. Se le rompió una hojita, no está muerta. Esa hojita va a botar otra plantita hermosa. Entonces, esta, por ejemplo, es una de mis favoritas, que es la famosa, también le dicen llama plata, cinta de novia, pero le dicen mala madre. Porque también tiende a tirar estolones con plantitas. Pero les apuesto que muchos tienen de estas, pero no sabían que esta también es la famosa planta araña. Porque si a ti te pica un insecto, una arañita, tú puedes romper una hoja solo como un menjunje, el juguito, y echártelo encima de esa herida. ¿Y qué hace? Va a desinfectar. Por eso le dicen planta araña, porque es como un remedio para la picadura de araña. Qué importante es escuchar y sobre todo conocer de plantas que no solamente embellecen los lugares, sino que cumplen una función tanto medicinal, ahora que me estás comentando sobre esta planta que es para protegerte de los insectos. A ver, cuéntame qué plantas aquí podemos observar. En realidad el espacio es bastante grande para que el cliente pueda venir a visitarlo. Sí, aquí por ejemplo tenemos suculentas de estas, son muy hermosas, son colgantes. Esta también es la famosa Aeonium kiwi. Esta con el sol se torna de un color amarillito. Y de una sola ramita puedo sacar más plantas. Esta ya también la tuve casi un año y era tan pequeñita, era como una ramita de estas. Y ya me creció esta. Y también ya le he sacado hijos, ya le he vendido, ya le he regalado en la charla anterior que di, ¿no? Esta también. Esta es una Aeonium kiwi. Está así pequeña porque la tengo en una maceta chiquita. Si yo la paso una más grande, esta crece grandísimo. O sea, es la famosa Aeonium arboratum porque crece como un arbolito. Sábilas y demás, ¿no? Ahora, por decir, si el cliente quiere realizar alguna actividad grande, sobre todo en las bodas, porque en las bodas, tú sabes, se pueden observar decoraciones, no solamente de flores, sino de plantas. ¿Qué tipo de plantas el cliente puede adquirir para este tipo de eventos importantes? Por ejemplo, seguramente habrán visto que en algunas bodas se ha ocupado lo que es hacer el uso del ramo, el ramo de la novia, de suculentas. O para lo que es decoraciones, ¿no? Tanto de las partes superiores como la planta araña. O las flores, ¿no? Que son hortensias que ahorita no las tengo. Pero esta, por ejemplo, es muy bonita. ¿Por qué? Por sus colores blancos.
¿no? Los famosos variegados, que le llaman así por no solamente ser verde, sino tener tonalidades blancas. Uh-huh. O las plantas colgantes, ¿no? A ver, ¿cuál, las plantas colgantes? Algo, por ejemplo, que yo les digo a la gente que no les debe faltar es la famosa llamaplata o llamadólar. Este es el macho, esta es la hembra, de hojas más chiquititas, ¿no? De hojas más chiquitas y son colgantes. De esta ya le he sacado un montón de crías porque de una sola ramita yo puedo cortar, vuelvo a plantar y vuelve a crecer. Como pueden observar aquí, que ha sido de una ramita chiquitita y miren cómo está. Y esto ha sido hace poco, entonces se reproduce muy fácil. Algo que a mí me encanta, que siempre les digo a las personas, cuando compren una plantita, traten de preguntar de repente si esta tiene raíces aéreas, como esta, por ejemplo, que es una de las que les encanta, las famosas potos, tienen raíces aéreas. Yo puedo cortar aquí, volver a plantar y esta vuelve a crecer, vuelve a enraizar y en cada punto vuelve a tener raíz. Entonces es muy fácil de reproducirlas. Bien, Luz, ¿nos puedes repetir tu número y la dirección por si los chalacos desean adquirir cualquiera de estas plantas? Hay tanto frutales, ornamentales y, bueno, las suculentas que se encuentran dentro del grupo de las ornamentales, como tú me comentas. Tu número y tu dirección para que puedan conocer a Beth Nacro. Ya, mi número es 924-730-795 y la manzana, a ver, la dirección Manzana H, lote 14, sector A, Grupo Residencial A2, Proyecto Piloto Nuevo Pachacute, está dentro de Ventanilla. Muy bien, entonces a todas las personas, a las mamitas que se encuentran en casa, que les encanta embellecer el patio, les encanta embellecer la casa, pueden conocer este emprendimiento Beth Natural. Volvemos a mencionar la dirección, Manzana H, lote 14, sector A2, en el proyecto piloto Nuevo Pachacútec, ubicado en el distrito de Ventanilla. Para otra mayor referencia, está entre el colegio 5130 y entre el paradero BC. Y otra mayor referencia, frente al mercado Nueva Generación. Este emprendimiento trae lo mejor en plantas de todo tipo, ya sean frutales, ornamentales, que también cumplen, como bien lo menciono, funciones importantes, ya que hay plantas medicinales y también hay plantas justamente para poder protegernos de alguna picadura, de algún insecto, y también, por supuesto, para embellecer la casa. Y si también desean ustedes decorar para algún tipo de evento, matrimonios, sobre todo, pueden comunicarse al número que ya se encuentra en la descripción. Se pueden comunicar con Luz Orihuela, ella de manera amable va a hacerles la entrega de estas plantitas y también brinda asesorías para el cuidado de las plantas, porque cada tipo de planta tiene un cuidado especial. Hay algunas plantas que se cuidan y se mantienen con vida gracias a la luz natural. Y bueno, ya nos ha dado una breve explicación. Igual, para mayor información, si ustedes desean también adquirir estas plantas y sobre todo asesoría, pueden comunicarse con Beth Natural. El número ya se encuentra en la descripción de esta transmisión en vivo para que ustedes puedan, por supuesto, conocer sobre el cuidado verdadero que se tienen que tener estas plantas para que se mantengan brillosas y relucientes. Así que nosotros ya con estas imágenes ya nos vamos despidiendo de esta transmisión. Una invitación final, Luz, que quieras hacer a todos los chalacos para que te puedan visitar y sobre todo para que puedan conocer más sobre el cuidado de las plantas. Ah, claro que sí, cuando gusten, como ya tienen mi número, solamente me escriben, coordinamos qué día pueden venir y normal, tanto pueden ser las personas que quieran ayuda para su jardín, como tengo un poquito de tiempo, me puedo hacerles el mantenimiento en el jardín, puedo enseñarles el uso de sustrato. Algo que también he empezado a hacer es a dar charlas, ¿no? Charlas de cuidados y demás, porque ahorita están entrando en el concurso de parques y jardines y hay colegios que me han llamado para dar las charlas, para enseñarles a las mamás de repente cómo hacer el cuidado, cómo embellecer un lugar. Hay cositas que me han dejado sorprendida de muy pocos colegios que he conocido, con realmente unos jardines hermosísimos, cosa que se debería aplicar un poquito más. Y yo que les comento es que algo, si ustedes se les da un parque en un punto, también tienen que tener cuidado. O sea, es su responsabilidad, no solamente de aquel que va a ir a riegar o aquel que le va a echar fertilizante. No, si te ponen un parque, aprende a cuidarlo porque es para ti. Tú lo vas a usar, entonces también hay que tener mucho cuidado. Cuando deseen venir,
Tienen todas las puertas abiertas de mi casa, pueden venir en cualquier momento, me escriben con anticipación y ya está. Perfecto. Y nos vemos aquí. Perfecto, Luz. Importante lo que mencionas también sobre el cuidado, ya que se ha visto, según la perspectiva de Luz, quien conoce más sobre las plantas, ella es una profesional en este tipo de temas en cuanto a los cuidados, es sobre muchas veces la no importancia que se le da a estas plantas que realmente merecen un gran cuidado. Así que a tomar en cuenta lo mencionado y lo más importante, ¿no? Adquirir las hermosas plantas que Bed Natural ofrece para todo el público chalaco. Así que nosotros ya con estas imágenes nos vamos despidiendo, compartan esa transmisión y recuerden de que juntos somos la fuerza informativa más grande de toda la región del Callao. Desde el distrito de Ventanilla, desde el proyecto piloto Nuevo Pachacútec, con este emprendimiento que por supuesto ofrece lo mejor en plantas frutales y ornamentales, informó para todos ustedes Zarela Alejandría para Prensa Chalaca TV.